Covirán Granada sigue dando alegrías a la afición del baloncesto en nuestra ciudad. Gran partido el que vimos en la segunda jornada del grupo D de la Liga EVA, pero en el último minuto del primer cuarto, Covirán Granada comenzó a enseñar su juego y a imponer su ritmo. Una defensa intensa, rebote y transiciones rápidas son las claves que llevaron al equipo rojiblanco a los 44 puntos al final de los primeros 20 minutos. 18 puntos de diferencia con los malagueños de Nova School. La defensa de los interiores Agora Güelle, que el año pasado fue protagonista por su buena actuación, hizo ganar credenciales a los hombres interiores de Covirán Granada. En el tercer cuarto vimos otra cara del equipo de Pablo Pi. Ataques más pausados, dos bases en pista, coincidieron Didi García y Jorge Fernández, pero la intensidad defensiva no bajó, ya que a falta de 10 minutos para el final del partido, los visitantes llevaban 38 puntos. Un último cuarto que sirvió para ver a Óscar Anguita en pista y mantener la distancia en el marcador, ya que esta garantizaba ocupar la primera plaza de la clasificación general del grupo D de la Liga EVA, seguidos con las mismas victorias por Plasencia, Coín y Melilla. Didi García se llevó la gran ovación del público tras un gran partido en el que mostró las virtudes que le han llevado a fichar por el cuadro granadino. Tras el encuentro, Pablo Pin dio varias de las claves en estos dos primeros partidos de la Liga EVA. Hoy ha surgido Didi, otro día surgirá Javi, otro día surgirá Pablo García, otro día Jesús, otro día Jorge, Berni, el que sea. No debemos depender de una figura, entonces yo pienso que es bueno eso. En el rebote, la clave está en el rebote para poder correr. El rebote para poder correr. Llevamos dos partidos ganando el rebote y si el año pasado no nos cansábamos de decirlo, este año seguimos igual. Para nosotros controlar el rebote es fundamental. Este equipo la primera jornada cogió 20 rebotes ofensivos, hoy no han cogido 12, que está bastante bien, con jugadores muy altos, porque bueno, tanto Braguelle con 2'15, Tasio Vázquez tiene 2'4, entonces hemos controlado bien el rebote y entonces podemos correr, que es como nos gusta jugar. Lo bueno de nosotros es que como jugamos todos, todos físicamente estamos bien y hemos provocado 30 pérdidas, que eso es muy bueno. Entonces a nosotros nos gusta defender 28 metros y esa es la idea y que sigamos haciendo eso. Sí, bueno, no sé si esperemos que haya muchos partidos así, ¿no? Sería bueno, pero creo que hemos ganado tanto la primera jornada como esta, hemos sacado buenos resultados, no porque seamos buenísimos, sino porque trabajamos como equipo y lo hacemos todos los días y hoy lo volvemos a hacer. O sea, nosotros aquí no somos galácticos, somos gente normal, pero que cuando nos ponemos las pilas, pues podemos ser un equipo muy grande, pero tenemos que hacerlo paso a paso. Sí, es nuestro ritmo, ¿no? Para poder mantener ese ritmo de presión, de rebote, de correr, necesitamos que todo el mundo esté metido en el partido y activado. Y yo creo que eso es positivo para los jugadores porque todos se sienten importantes, que eso es fundamental. Es positivo para el partido porque el ritmo es mucho más alto y ahí es donde nosotros somos, creo que tenemos un punto más que otro equipo. Aparte del gran juego desplegado por el equipo granadino, la afición va a ser clave en esta temporada 2014-2015. Ha jugado la verdad que muy bien, súper determinante Didi, en el papel de base la verdad que yo creo que tiene el puesto asegurado,
y va a tener sus minutillos, la verdad, y muy bien. Jesús Fernández también, muy bien, muy bueno. Todo muy bien, la verdad. Yo se lo estaba comentando a ellos, yo creo que la verdad es que van a andar. Un Les Plata el próximo año sería una gran alegría, la verdad. A venir, sí, vamos a venir. Ahí está toda la hinchada. Vamos a venir. Muy bien, han mantenido la esencia del año pasado, solo que han aumentado las virtudes que teníamos con la velocidad de las dos bases, con Jorge y Didi. Y luego, claro, Jesús dentro de la pintura, pues en Eva, pues claro, va sobrado. Bueno, el objetivo ellos mismos se lo han puesto, que quieren primero play-off y después luchar por subir. No, es que ha sido, Didi ha sido un espectáculo, porque sobre todo en defensa es que los tría locos. Mete unas manos rapidísimas y vamos, ni siquiera recuerdo yo una CB bases tan rápidas como Didi. Bien, bien, amor, contentos. Nosotros lo que nos gusta es eso, que haya buen ambiente y de eso es de lo que se trata, es disfrutar de echar un buen rato de básquet. El equipo este año con Jesús Fernández, Jorge y el chavalillo este que ha venido de Baza, Didi, me gusta bastante el equipo. Tiene, yo creo que como mínimo para jugar playoff seguro. Aquí en Granada hay mucha afición a baloncesto. Yo creo que es que como mínimo que menos que estuviéramos en Leoro. Es que Granada tiene afición para eso. Yo creo que como mínimo los playoffs los vamos a jugar. Ahora ya, una vez que juguemos playoffs, ya habrá que ver luego los rivales de otros grupos como son.